Hola a todos. Este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto al voltaje de los condensadores. Ya dediqué un vídeo anterior sobre el tema del voltaje de los condensadores, pero bueno, algunas veces según las consultas que me hacéis, pues parece que el tema no ha quedado muy claro del todo. Voy a dedicar este segundo vídeo al tema del voltaje y a ver si terminamos de aclarar el tema. También quiero que este vídeo sirva de apoyo a otros vídeos que pueda realizar o que voy a realizar sobre montaje de algunas placas y demás. Entonces, ya digo, como herramienta de apoyo lo vamos a utilizar. El voltaje de los condensadores, en concreto, estos son todos condensadores de 100 nanofaradios y varía su voltaje. Vamos a ver la gama de voltaje que tenemos. Como veis, tenemos condensadores, todos son del mismo valor, de diferentes fabricantes. Algunos son condensadores ya históricos, que los vais a encontrar en placas muy viejas o directamente no los vais a ver nunca. Pero bueno, los tengo recuperados de hace muchos años y sirven para temas didácticos y pueden ser interesantes. Normalmente, cuando necesitamos para un montaje electrónico, para montar una determinada placa, un condensador, indicamos la capacidad del mismo, que sería por ejemplo 100 nanofaradios, todos estos lo son, y debemos indicar en el comercio para qué voltaje lo vamos a utilizar. Normalmente, si no le indicamos en el comercio el voltaje, nos van a dar de un voltaje más o menos estándar, que suele ser de unos 250 voltios. No significa que aguante 250 voltios en corriente alterna, ni que vaya a tener los mismos, sino que su voltaje de ruptura, su voltaje máximo de trabajo, podía llegar a 250. Hay que decir que cuando trabajamos en tensión alterna, ese voltaje lo tenemos que multiplicar por 2 o por 3. Por lo tanto, un condensador, este sería de 250 voltios, no podríamos hacerlo trabajar a 220 voltios, ya que directamente nos estaríamos jugando que el condensador reventara. Pero bueno, eso cuando lleguemos a los del final os lo explico un poquito más. Por ejemplo, para un montaje necesitamos colocar un componente, pues este es de 250 voltios. Hemos diseñado ya la placa para el tamaño de ese condensador. Si en el comercio nos vendieran un condensador que sería de la misma capacidad, por ejemplo 100 nanofaradios, como veis, para esta placa no podríamos adaptarlo, ya tendríamos que realizar nuevos agujeros, adaptar la placa y demás. Por lo tanto, a la hora de ir a comprar condensadores al comercio, especificarle un poco, si no lo tienen claro o os dan cualquier otro componente, claro, el comercio os va a dar uno del valor que le estáis pidiendo. Algunas veces, ya digo, os piden el voltaje y otras no os lo piden, os dan el primero que tienen en la caja y que tienen a mano. Entonces, si vosotros tenéis claro para qué lo vais a utilizar, especificáis que es para bajo voltaje. Por ejemplo, montajes que realicemos a 9 voltios, 12 voltios. Perfectamente, como son de corriente continua, nos sirve un condensador de 16 voltios, como sería este caso, y todos los demás. Voltajes que, por ejemplo, los fuéramos a alimentar a 24 voltios, estos de 16 ya no nos valdrían. Tendríamos que utilizar los de voltaje mayor. Hemos dicho que era 24, pues por ejemplo utilizaríamos condensadores de 50 voltios, como serían estos, de 63, de 100, de 150, de 250, son toda esta mayoría, ya digo, son los que más vamos a encontrar en los comercios, de 400, estos dos modelos ya son históricos, y de 630. Por lo tanto, una consulta que siempre me hacéis, ¿de qué voltaje pongo el condensador? Si pongo un condensador de 100 nanofaradios, 630 voltios, como es este, ¿tengo alta tensión? ¿Tengo 630 voltios? No. Tienes el voltaje de alimentación en el circuito que tú apliques. No vas a tener ninguna multiplicación y vas a tener 630 voltios. Este condensador nos valdría por valor de fábrica, por 100 micros, pero tal como veis, es un condensador totalmente sobredimensionado para la placa que vamos a soldar, para poder soldar en este pequeño espacio. Tendríamos que utilizar un componente más adecuado al tamaño de lo que queramos colocar. Por colocar condensadores de mayor voltaje, ya digo, no hay ningún problema. Los podéis colocar sin ningún problema.
Lo único que tenéis que tener cuidado es condensadores de menor voltaje de lo que estáis alimentando. Con corriente continua siempre tendremos la seguridad de que cualquier voltaje que sea superior al voltaje de alimentación no va a tener problemas. Ya digo, por ejemplo, 63 sería un condensador grande, pero cabería y por voltaje se adaptaría perfectamente. Pero con corriente alterna, el valor del condensador ha de ser multiplicado por 3 al valor de alimentación que le demos en corriente alterna. Corriente alterna es el voltaje de los enchufes. Es decir, lo que alimentemos con un chuco de alimentación de la pared. Pues nada, dicho hasta ahí esta serie de salvedades, lo dicho de los condensadores. Vamos a poder encontrar en el comercio condensadores de 16 voltios, condensadores de 50 voltios. Estos ya son históricos. Son condensadores que antiguamente los encontrábamos. Hoy en día no sé si se llegan a fabricar todavía, creo que ya no. Se ha derivado más de los cerámicos de disco. Pasamos a los de poliéster plano. Todos estos son de poliéster plano. Y ya dependiendo de qué modelos, pues cada fabricante da su forma, tamaño, identificaciones y demás. En cuanto a las identificaciones, podemos encontrarnos serigrafías tipo 100 nanofaradios. Se ve claramente de qué valor es el condensador. Podemos encontrarnos serigrafías de 0,1 microfaradios. Y nos estaría indicando debajo el voltaje máximo que aguantaría el condensador. Podemos encontrarlos como 100K. Alguno de los de 100K, por aquí lo tengo. Condensador de 100K, 250 voltios. Podemos encontrarnos como 0,1 y nada más. Estaría siempre cuando nos aparece un 0, refiriéndose a los microfaradios. Por lo tanto, valor en nanofaradios. Podemos encontrarnos como 104 y alguna letra. El 1 estaría claro, el 0 también, el 4 nos estaría indicando el número de ceros que van detrás del 0 que tenemos aquí, por lo tanto, 100 nanos. Aquí otro ejemplo de 104 a 50 voltios. Otro que nos indica directamente el 0,1 en microfaradios. Otro ejemplo de 100K. Y bueno, luego ya algunos que directamente los marca con el valor que tiene el condensador. Suele ser lo más habitual en los fabricantes, pero bueno, hay fabricantes que realmente marcan como les da la gana. Y este que indica una coma y un 1, por lo tanto 100 nanos. Pues nada, hasta aquí el tema de los condensadores. Bueno, una última salvedad, ahora que veo uno y quiero indicaroslo. Por ejemplo, cuando vayáis a utilizar condensadores para funcionar a corriente alterna al voltaje de los enchufes, como consejo es que utilicéis condensadores tipo MKP-X2, ya que el aislamiento de los mismos es mucho más adecuado que un condensador de poliéster. Este, por ejemplo, es un MKT. También se podría utilizar, o mejor dicho, se utiliza para voltaje alterno, para 220 voltios, ya que este aguanta 630, pero los MKP-X2 suelen ser los más habituales. Son los que vais a encontrar, por ejemplo, en placas de lavavajillas, secadoras, aparatos electrodomésticos. Pues nada, hasta aquí esta pequeña comunicación o comentario sobre el tema de los condensadores. Ya digo, en un próximo vídeo voy a montar una placa y cuando salga el tema del condensador, pues quiero utilizar este vídeo como apoyo, tanto para el próximo como para otros vídeos, sobre la explicación de los diferentes tamaños de condensadores de poliéster y por qué se hacen así. Es dependiendo del trabajo que vayan a realizar, de la placa donde lo vayamos a colocar. Cada fabricante además realiza un tipo de voltaje y el encapsulado pues varía de unos fabricantes a otros. Solamente tenemos que saber identificar cada condensador de qué valor es, si nos lo está indicando claramente en la serigrafía. Debajo del valor del condensador nos indicará el voltaje
Y de esa manera podemos diferenciar el condensador si nos vale para las necesidades que vamos a utilizar o no vale. Este condensador, por ejemplo, 0,1 microfaradios, nos está indicando que en tensión alterna aguanta hasta 250 voltios. Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo explicación. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.